with us. Hola, hola. Buen día, buenos días con todos. Soy Gilda Alcíbar García, rectora de la Universidad de Ecotec, y para mí es un honor estar en Portugal, en el Politécnico de Porchalegre, y gracias a la invitación de Virtual Educa, para tener esta oportunidad de aprender de ustedes, poder compartir lo que hacemos, pero sobre todo crear más conciencia para una educación con sostenibilidad. Quiero presentarles a mi universidad, la Universidad de Ecotec. Estamos conscientes que el trabajo en sostenibilidad impacta al mundo y por eso tenemos un compromiso desde Ecuador y Latinoamérica con el mundo. Estamos ubicados en Ecuador, en Sudamérica, en Guayaquil y en San Borondón, con 4 campus, incluyendo el campus virtual que alcanza a todo el país. Y puedo hablarles de Ecotec, primero que somos una universidad de 16 años, con 12.000 estudiantes, 6 facultades, 3 modalidades. Es decir, que nuestro impacto es grande. Pero entender y comunicar sobre Ecotec es decirles de una universidad dinámica, moderna, que tiene un enfoque fundamental en la conciencia ambiental, en esa responsabilidad con el medio ambiente, en poder formar a jóvenes que tengan competencias, conocimientos sólidos, conciencia ecológica, humanismo, innovación y que tengan sobre todo responsabilidad social, empresarial y esta lógica de impacto y de propósito de la que hemos hablado en la mañana. Ecotec tiene 5 pilares de gestión que son transversales a los procesos de gestión y a los procesos de formación. La innovación, la internacionalización, la conciencia ecológica, la investigación y el ser referentes de análisis, opinión y experticia sobre una base de calidad académica. Hoy hablaremos de la sostenibilidad y cómo en Ecotec, desde su fundación, en el día 1, la trabajamos hacia el interno de la organización y la trabajamos en nuestros procesos de formación con nuestros estudiantes. Para conseguir nuestro gran propósito de poder ser referentes locales, regionales e internacionales de sostenibilidad en la parte ambiental, hemos trazado una ruta que comienza con entender nacionalmente y lograrnos certificar como una institución que sea ecoeficiente. Esto tiene un sentido de validación, de que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Ambiente, pueda entregarnos una certificación que implica que cumplimos con una serie de elementos que nos dan la calidad de institución ecoeficiente. Un proceso de 3 años en el que vamos 2. Usar eficientemente nuestros recursos en la universidad y también ser muy pendientes de nuestros desechos, qué producimos y cómo mitigamos la huella de nuestra actividad. Y poder promover esa responsabilidad en nuestra comunidad, sabiendo que no son solamente los 12.000 estudiantes, los 500 colaboradores, sino el impacto que tienen seguramente por 5 cada una de estas personas. En una línea de tiempo, desde la Fundación Ecotec, nace con esta visión de conciencia ecológica. Yo suelo decir que el 50% de Ecotec es ese eco ambiental. Pero hice una línea de tiempo que nos lleva desde hace 5 años, en esos grandes hitos que hemos ido marcando. En el 2018, cambiar una materia que estaba en el pensum de ecología a una visión de desarrollo sostenible. Como lo han dicho mis predecesores en este congreso, la sostenibilidad no solo es ambiental, también es social, es económica. Y un estudiante con formación universitaria de mi institución debe tenerlo claro, sin importar qué carrera esté estudiando.
Hicimos también un centro de investigación de desarrollo sostenible, pionero en el Ecuador, que trata todo este tipo de temas. En el 2019, previo a la pandemia, comenzamos a trabajar uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que fue la certificación carbono neutral. Somos en Ecuador la primera y única universidad carbono neutral. En el 2020 nos recertificamos. En el 2021 comenzamos acciones importantísimas de gestión para minimizar el impacto. Tuvimos la creación de nuestra planta solar, de la cual voy a explicar más, un plan de reforestación en cada uno de nuestros campus y la recertificación por tercera ocasión de carbono neutro, cumpliendo las metas de seguir bajando la huella de carbono. Para el 2022, el Club de Estudiantes de Sostenibilidad tomó mucha más fuerza porque nuestros estudiantes comenzaron a tener un rol protagónico en sus acciones entre sus pares y con la sociedad. E inauguramos el Green Project Lab. Para este 2023, estamos apuntando a la energía limpia en la movilidad con las estaciones de electrolineras a disposición de nuestros estudiantes y colaboradores en la institución y la creación del compost a través del manejo de desechos orgánicos de la universidad. Pero este es el modelo clave, este es el core de nuestro modelo de sostenibilidad en la universidad. Lo tenemos colocado a través de 4 indicadores que corresponden a las estrategias que estamos trabajando. Primero, cultura y aprendizaje, donde hablamos de una oferta académica que tiene profesionales con competencias transversales de sostenibilidad, la investigación en medio ambiente y la cultura y conciencia organizacional. En entorno del campus, todo lo relacionado a nuestros recursos, a nuestra gestión, a cómo promovemos también que nuestros estudiantes puedan convivir dentro de la institución, minimizando los desechos, maximizando la productividad y teniendo prácticas de economía circular. Energía, agua, fuentes de recursos, consumo responsable, un espacio más verde y natural para poder estudiar y convivir, transporte que minimice emisiones de carbono, edificios inteligentes, tanto en las construcciones presentes como en todas nuestras nuevas construcciones. Es decir, una operación sostenible de la universidad. Y muy alineados en estos 2 pilares con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que nos han dado reconocimiento a nivel internacional por las prácticas que estamos haciendo. Cuando hablamos de bienestar y calidad de vida, quisiera retomar aquello que en el panel de la mañana se dijo con tanta fuerza, que es tener al ser humano en el centro de la sostenibilidad. Y le quisiera añadir algo, es al ser humano en el centro, en una relación inteligente con su entorno, en una relación inteligente y respetuosa con la naturaleza. Ese bienestar y calidad de vida hace que dentro de nuestra institución, además de los temas ambientales, podamos promover programas de alimentación saludable, de inteligencia emocional, de bienestar, de prevención de adicciones y poder tener una comunidad que primero sea la punta de lanza de todo nuestro programa, que es nuestro Team Ecotec, nuestros profesores, profesores saludables, profesores con bienestar emocional, van a ser los mejores multiplicadores de nuestra misión. Lo mismo con los estudiantes. Todo esto en nuestro pilar de bienestar y calidad de vida. Alianzas con la sociedad, no podemos estar aislados de lo que sucede en nuestro entorno inmediato. Tenemos como academia una responsabilidad muy fuerte de ser ejemplo. Y liderar tiene que ser inspirar. Trabajamos en alianzas con empresas, con instituciones públicas, con comunidades cercanas y con comunidades no tan cercanas. Porque nuevamente, nuestro convencimiento es que en sostenibilidad no hay un impacto local solamente. El impacto es total. Quiero compartir con ustedes algunos de los proyectos que tenemos en la universidad. Primero, en la planta solar Ecotec. Toda la energía solar de nuestra universidad es limpia. Es un proyecto
que nos ayudó a conseguir nuestra certificación de carbono neutro. Son 1,889 paneles solares que están en los techos del campus y que generan el 85% de la energía. ¿Por qué no el 100%? Porque las regulaciones ecuatorianas nos obligan a tener conexión a la red eléctrica normal, pero estaríamos en capacidad de tener el 100%. De hecho, tenemos un excedente de producción de energía que lo regresamos a la red de alumbrado público del Ecuador. La planta de tratamiento de aguas. Cuando uno tiene un campus tan verde, tan grande, con tanta vegetación, regar esas plantas implica un consumo de agua importantísimo. Es alrededor del 40% de gasto de agua potable de una institución como Ecotec. La planta de tratamiento de aguas responde a un proceso de poder reutilizar el agua, se la filtra, se la utiliza principalmente para riego y hace que un recurso tan importante sea reutilizado de la mejor forma. Y si lo vemos en cifras, nosotros tratamos 360,000 metros cúbicos de agua al año. Esto sería mitigar nuestra huella hídrica en el equivalente a 12 piscinas olímpicas. Los puntos ecológicos suelen ser muy comunes en el mundo. Nosotros damos un impulso más fuerte para poder hacer el tratamiento de seguimiento de reciclaje posterior. Investigaciones que hicimos en Ecuador detectaban que si bien en muchas organizaciones los puntos ecológicos existen, no tenían un tratamiento especializado posterior y los desechos se mezclaban al final. Entonces, en Ecotec procuramos ser muy cuidadosos en que su tratamiento posterior pueda ser clasificado de acuerdo a lo que corresponde y pueda ser reutilizado en la medida de las posibilidades. Con esto, con una comunidad de 12,000 estudiantes, nosotros recolectamos 58 toneladas de desechos al año. Estos centros de reciclaje son parte de nuestra colaboración con la comunidad. Tenemos centros de reciclaje en el campus y fuera del campus que permiten ampliar el rango de clasificación de desechos, como pilas, desechos electrónicos, mucho más complejos de reciclar para las personas y las familias, y nosotros somos el canal para poder gestionarlo a través de diferentes empresas especializadas. Podemos coger a través de estos puntos 42 toneladas de desechos que son correctamente clasificadas y correctamente procesadas. El seguimiento y el tracking del plástico. En un mundo como el de ahora, evitar el plástico no es imposible, es un camino que hay que llegar, pero debemos minimizar su uso. En Ecotec hay plástico. Algunas de las zonas tienen ornamentación plástica artificial, vegetación artificial, pero hemos hecho un trabajo para que la gran mayoría del plástico que forma parte de la universidad sea plástico reciclado. Y tenemos un tracking de seguimiento de cada uno de los espacios donde hay plástico en Ecotec. La electrolinera, una contribución también para el campus y para la sociedad, son estaciones de carga, que son de nuestra energía solar, que permiten cargar 1,200 carros eléctricos al año. Y es una nueva contribución que ayuda a que dentro de la sociedad ecuatoriana cada vez más personas se motiven a utilizar movilización eléctrica. El compost nace de esta lógica de entender cómo podemos seguir haciendo un uso más eficiente de nuestra actividad. Y vimos que la cantidad de desechos orgánicos que se producían en los restaurantes, cafeterías de la universidad era bastante importante. La forma de canalizarlo en un proyecto que nació desde la Facultad de Ingenierías es a través de las composteras. Y esto nos permite que esos desechos orgánicos se traduzcan en 300 sacos de 25 kilos de abono de los desechos orgánicos de Ecotec al año. Esto nos permitiría poder fertilizar 25 canchas de césped sintético de césped de fútbol profesional. El plan de reforestación, quizás uno de los proyectos más lindos durante la pandemia,
permitió que Ecotec salvara alrededor de 500 árboles que estaban en peligro de ser cortados, árboles grandes que estaban en lugares diferentes de la ciudad. Iniciamos un proyecto para poder detectarlos, salvarlos y trasplantarlos a nuestro campus en momentos en los que no teníamos estudiantes presenciales, pero nosotros estábamos trabajando. Logramos tener un Ecotec más verde y logramos salvar estos árboles que de otra forma hubiesen sido talados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Parte de trabajar en sostenibilidad es no quedarse quieto, es comenzar un proyecto, terminarlo, mantenerlo, pero plantearse cuál es el nuevo desafío. Nuevos proyectos que estamos trabajando, el sistema de reutilización de aguas lluvias. Ecuador, específicamente Guayaquil, es una ciudad donde llueve mucho. Nuestras edificaciones actuales están siendo adaptadas para poder recopilar el agua lluvia y poder utilizarla. Y las nuevas edificaciones ya están siendo construidas como edificios inteligentes que tengan ya este sistema. La biorremediación del estero salado es realmente el gran proyecto del próximo lustro de la Universidad de Ecotec. Y es una primicia para este foro poder comentarlo. En Guayaquil hay un brazo de mar muy importante, que es el estero salado, que está profundamente contaminado, muy contaminado, por diferentes razones. Uno de nuestros campus, de hecho, está junto al estero salado. Estamos trabajando un proyecto de investigación con un investigador internacional, algunos investigadores ecuatorianos, para poder hacer un proceso de biorremediación con bacterias en el estero salado. Y al ser un proyecto de largo plazo, estamos convencidos que va a ir teniendo el apoyo del gobierno local y del gobierno nacional, porque realmente va a lograr cambiar la vida de Guayaquil y obviamente la vida marina en general al tener su conexión con el mar. Smart Gardens son nuevos huertos internos que vamos a poner en cada uno de los campus y en cada uno de los edificios de la universidad para tener alimentos orgánicos, sin pesticidas y libres de agroquímicos. Vamos a producir alcohol con las naranjas. Nosotros tomamos mucho jugo de naranja en Guayaquil y descubrimos que, como parte de estos desechos, las cafeterías de la universidad ocupan 48,000 naranjas al año. Esas 48,000 naranjas las vamos a convertir en 336 litros de alcohol etílico, que son para la desinfección de espacios, de las manos, de los procesos de higiene. Vamos a hacer bicicletas con plástico reciclado. Estamos promoviendo la movilidad sostenible. Es medio complicado en Guayaquil moverse en bicicleta alrededor de la ciudad, pero dentro del campus estamos haciendo una ciclovía y el objetivo es que las bicicletas que rueden ahí sean elaboradas con plástico obtenido desde la universidad. Con una tonelada de plástico podemos hacer una bicicleta. Este, de hecho, es una iniciativa del Club Estudiantil de Sostenibilidad. Y los inodoros que reutilizan agua, que es parte de las adecuaciones que estamos haciendo para seguir mitigando nuestra huella hídrica. Algunos de nuestros reconocimientos, esto quisiera quizás pasarlo un poco más rápido, porque el objetivo de esto no es el reconocimiento per se, sino el poder ponernos en medición, en evaluación en el mundo con parámetros internacionales para poder entender cómo mejorar en ciertos aspectos y cómo mantener aquellos en los que estamos bien. Hemos sido reconocidos por Green Metrics como la tercera universidad más sostenible del Ecuador en el 2021. Estamos enfocadísimos en los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando y midiéndonos en el ranking de Times Higher Education. Nos hemos ubicado tanto en Acción por el Clima como en Institución Paz y Justicia Social en puestos importantes. Y nos certificamos como Great Place to Work, porque queremos estar seguros que nuestra gente, nuestro equipo está bien. Algunos otros premios y reconocimientos del 2022. En el 2022 quisiera destacar las certificaciones del Ministerio de Ambiente, tanto como un espacio libre de humo de nuestro campus, como de un punto verde que es el camino a ser esta institución ecoeficiente.
Y la medición de QS Star, que nos dio 5 estrellas en sostenibilidad. Estamos enfocados ahora en seguir aprendiendo de buenas prácticas de sostenibilidad en el mundo. El estar en este foro realmente nos permite poder compartir con universidades que están pensando en sostenibilidad. Eso es una de las grandes ventajas de este evento organizado por Virtual Educa. Pero lo más lindo de todo es que, aunque soy yo quien tiene la bendición y la oportunidad de estar hoy con ustedes, todo ese trabajo de Ecotec es gracias a ellos, al equipo de la universidad, que es un equipo profundamente comprometido en todo lo que hacemos. Son planes que no quedan en papel, son planes que se viven, son gente que impulsa, que inspira, porque ellos están tan convencidos como yo de que la sostenibilidad da un impacto al mundo. Así que quería traer algo del Team Ecotec.